Pues vamos a arrancar ya, porque después de una temporada exitosa en el Tenorio Cómico, Carmelita Salinas va a dejar el proyecto y la razón es muy poderosa y cercana a su corazón. Carmen Salinas aclaró por qué ya no es parte del Tenorio Cómico. Como ya no voy a estar en el Tenorio, que le agradezco aquí públicamente al caballero, a la gente tan linda de Vesco, como es Alejandro Gou, que me haya invitado a participar ahí con los muchachos. Me la pasé padrísimo con todos los comediantes. Y explicó si su salida fue en buenos o malos términos con Alex Gou, productor del proyecto. No, claro, me habló por teléfono y me dijo, Carmelita, muchas gracias. Carmelita, gracias por haber estado con nosotros. Qué pena que te tienes que ir a hacer esa película. Y entonces, pero, no, para nada. Me llevé muy bien con todos. No voy a mencionar un nombre porque puedo omitir el nombre de otra persona y me daría mucha pena porque todos fueron encantadores conmigo. La actriz estará enfocada en cine y espera la llamada de un proyecto en el extranjero. Mientras tanto, realizó un corto titulado Ojo por Ojo, el cual toca un tema muy sensible para la famosa, el aborto. Yo llevo a mi nieta a abortar y es una truculencia que no saben, con un mensaje muy fuerte para todas las jovencitas que de 16 años, de 15, de 13, se embarazan y luego andan, o los quieren tener o los quieren abortar. Y ese es un mensaje muy fuerte para todas las muchachitas que llegan a ese grado. Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo. Sabemos lo que hacemos con él, pero sí es peligroso y además muy triste. Lo digo yo porque tuve la desgracia de perder como cinco abortos normales tuve y yo lloraba mucho. Era una tragedia mi vida de que se me vinieran que no las pudiera retener. Aborté una de 7 meses de gestación. Quería revivir a mi hijo y le decía, tráeme botellas de agua caliente, tráeme algo. Pero no sabía que había que extraerle flemas, que había que meterlo en una incubadora. Y lo vi morir porque nomás hace así. Porque quería jalar aire y lo vi, se me murió en las manos. Y lo alcancé a bautizar con el nombre de Jesús antes de que se me muriera en las manos. Dime si no es un sufrimiento eso. Por eso yo no estoy... Yo, en lo particular, yo no estoy a favor del aborto. Ay, señor. Es un asunto muy, muy delicado, sí. Muy fuerte. En ocasiones muy personal. Respetados, por supuesto, el punto de vista de doña Carmen Salinas. Claro, y de todas las personas. Y también aquellas personas que por una u otra circunstancia han tomado la decisión de suspender un embarazo, también es muy respetable. Creo que no somos quienes para juzgarlas. Y ahora, pero hablando de lo que nos atañe a nosotros, que es el trabajo artístico, no había una razón para que Carmen Salinas y para que Pedro Sola estuviera en el Tenorio Cómico. Yo no sé si fue para que Gou, que es un genio del teatro, para llamar taquilla, para qué, o sea, Pedrito Sola iba a ser el peor de los ridículos de su vida y Carmen Salinas no tenía caso que estuviera. Tú ves a la Güereja Saldaña, ves a Albertano cuando estaba, tú ves a Araiza cuando estaba, a Bisoño, a Los Masca, a todos, pero Carmen Salinas y Pedro Sola no venían al caso. Pero no serán nombres que... Digo, y sí, Carmelita, no, Carmelita, nomás, son nomás nombres meter, que te venden. Nomás para meter gente, nada más. O sea, pero exacto, no había... Venden, o sea, están sí. Metidas a Wilbur. Y yo creo que el sueldo que haber cobrado la señora, hablo al menos por la señora Carmen Salinas, haber sido muy bueno, porque no creo que cobre cualquier cosa la señora, pero es un hombre que en una marquesina te vende, en una telenovela te vende. O sea, yo creo que sí, por no, estrategia claro. Puede convenir bastante, ¿no? Por estrategia. Ajá. Pero se veía que estaba metida a la fuerza. O sea, hasta rompía la armonía de la obra. Creo que no tiene mucha, ¿no? Pero, o sea, porque es un verdadero desastre. Te van a divertir mucho cuando la vayan a ver.